Buenos días a todos, yo soy Nandita y hoy voy a mostrarles lo que yo como un día. En mis últimos dos videos me han estado preguntando y me han estado diciendo, pero qué poquito comes, pero eso es lo único que tú comes, pero ¿por qué solo eso? Y hoy decidí, ya tomé la decisión de que les iba a grabar todo lo que yo como un día. O sea, mi desayuno, mi merienda, mi almuerzo, todo lo que coma hoy. Por supuesto que en esto influye muchísimo el hecho de que yo vivo en Cuba. Porque probablemente si viviera en otro país o tuviera otras condiciones, comería otra cosa. Pero bueno, los pongo en contexto para que entiendan un poco de por qué como esto. Yo creo que la mayoría de las personas en Cuba se dividen en dos partes. Están las personas que simplemente se toman un café y ya está. Y las que se comen un pan con algo, lo mismo sea un pan con huevo que con aceite, con lo que sea. Yo en lo particular creo que lo que hago es dividir el desayuno en dos partes. Yo primeramente cuando me despierto me tomo un café bien tempranito y ya luego hago mis ejercicios, anoto algunas cosas que les estuve diciendo en el video de la semana pasada. Y después que hago esas primeras cosas de la mañana, pues no sé, me como un pan o un huevo hervido o lo que tenga en ese momento. Entonces capaz que se podría decir que lo que hago es como desayunar un café y merendar luego. Pero yo lo considero como un desayuno porque lo que hago es como dividirlo en dos partes. Como y sobre todo el desayuno varía muchísimo en dependencia de lo que yo pueda comprar, porque por ejemplo yo soy súper fan de las frutas, a mí me encantaría estar comiendo frutas todo el tiempo, pero en mi país los productos escasean muchísimo, a veces se desaparecen, simplemente no los encuentras o solo están por temporada. O sea, si es temporada de platanito, es platanito, si es temporada de aguacate, es aguacate, pero si no, no hay. Entonces, como pueden ver, no es solo cuestión de gustos. En mi video pasado me preguntaron un montón qué tipo de pan me gustaba o qué tipo de pan comía, y la verdad es que no sé. Saben, aquí el pan es pan y ya está. Últimamente sí es verdad que en algunos lugares he visto que venden panes de diferentes tipos, pero eso no es algo común. O sea, tú no vas a un lugar y yo quiero un pan de no nada. No, tú pides pan y ya. En los últimos años la comida cubana ha perdido su variedad y se ha convertido en una rutina. Yo recuerdo que de niña, al menos los fines de semana, el menú variaba un poco. Pero ahora me atrevería a decir que solo en fechas especiales se hace una compra más grande, que no sé, que tenga otro tipo de carne o que tenga jugo o que tenga alguna chuchería, o sea, galletitas para los niños, no sé, cualquier cosa. Pero la realidad es que el tema comida cada vez es más complicado en mi país. Yo creo que en el almuerzo la mayoría simplemente comemos lo que nos queda de la noche anterior. O nos hacemos un arroz con huevo, o un arroz con frijoles, algo así. También hubo un tiempo en que era muy común comerlo con salchicha o perrito, como le dicen aquí. Pero no sé, últimamente como que está un poco desaparecido el perrito, no sé qué le pasó. Pero desapareció y nada, volvimos a comer huevo, que es un privilegio también comer huevo ahora mismo. Si fuera por mí, tomaría jugo, de ser preferible de naranja. Pero eso ahora mismo es un lujo aquí y puedo tenerlo un día y luego no tomarlo en meses.
Como pueden ver, al cubano no le pueden faltar el arroz y los frijoles. Pero eso sí, aunque ahora mismo es súper común que lo acompañen con huevo o con pollo, la realidad es que aquí en Cuba siempre se ha comido más con carne de cerdo, de toda la vida. Lo que en el último tiempo, comprar la carne de cerdo es algo, bueno, como que está muy cara, está demasiado cara. Entonces la gente ha recurrido más a comer pollo, variantes de pollo, bistec de pollo, pollo en salsa, pollo en muslito, lo que sea. Pero se hace el pollo en todas sus variantes, el huevo en todas sus variantes, y se ha descartado bastante la carne de cerdo al punto de que solo la dejan para fin de año. Y creo que me atrevo a decir que este año que pasó, hasta muchas personas no tuvieron carne de cerdo para comer. Entonces simplemente hicieron su pollito, pero de otra forma, y es así. Lamentablemente la variedad no es algo que prime aquí en Cuba, no ahora mismo. Tal vez en otra época todo había sido mejor. Mis abuelos siempre me dicen que ellos comían hasta carne de caballo y de vaca y de todo, de chivo, de todo. Yo recuerdo que de niña también en los campos preparaban mucho carne de chivo y de un montón de animales, que es más como carne roja. Pero si mal no recuerdo, yo creo que después de mis 8 años o 6 años, eso nunca más existió, eso no se pudo hacer más. También hasta este año en Cuba no se podía comprar por la libre carne de vaca, entonces estuvo penalizada por mucho tiempo, por lo que fue sustituida también por la carne de cerdo, que ahora fue sustituida por la carne de pollo y que pronto va a ser sustituida por el huevo. Mi mamá, que está de visita unos días, aprovechó estos frijoles que nos quedaron del almuerzo para hacer un arroz que vamos a acompañar con bistec de pollo y platanito. Espero que hayan disfrutado mucho el video. Como siempre les digo, cuídense donde sea que estén. Chao.